me voy a ir. Mi pequeña Lucy. He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que, si no le importa, tengo que preparar la cena. Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Solo una cosita? Señor Runciter, por favor. Ha sido un día muy duro. No quiero hacerlo. Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo. Está cerrado. Vuelva mañana. ¡Espera! ¡No he terminado contigo! Yo les dije que estaba cerrado. No hemos venido a comprar, hombrecillo, sino a vender. Me extraña que tenga algo que pueda interesarme. Estos son animales extremadamente escasos, de la mayor calidad. ¡Qué casualidad! Igual que yo. ¡No! ¡Por favor, no! Este es el precio de la humildad. Sí. ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? ¿Quizá algo de virtud? Oh, no. Mis animales no. Por favor, se lo suplico. ¿Y qué hay del honor, hombrecillo? ¿Cuál es el precio del honor? Oh, Dios mío, no. Ese tigre es el ejemplar más raro jamás visto. Tiger, Tiger. Que tu luz repose en los bosques de la noche. PR-61661, diríjase al cuartel general, código 3, repito, código 3. Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla cuando recibí la llamada. Gracias a Dios, pues toda la acción de aquella noche se limitó a una abuela esquizoide haciendo striptease en el sector 2. PR-61661, diríjase al recinto del cuartel general, código 3, repito, código 3. El último código 3 que había tenido fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno sobre la mesa de Brian. Un primor de muchacha. Después de año y medio en el puesto, aquello era el asunto más turbio que yo había visto. ¿Dónde está el capitán Brian? Se ha tomado el día libre, un caso grave de envenenamiento digestivo. Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad durante su ausencia. Gucha era de la vieja escuela, de esos que aprenden en las calles, un tipo simpático. Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho, porque es hora de que te dejes de chupar el dedo. ¡Aleluya! No te emociones demasiado, los otros Big Runners están muy ocupados. Holden tiene que comer con pajita, Gaff está trabajando en el asalto a Tyrell y Steel está de incógnito en una misión especial. O sea, que eres el único que quedaba libre. Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada. Asesinato animal en el zoológico de Runciter. Es posible que no sea más que un pirado, pero hay que echar un vistazo. El viejo Runciter ha perdido algo que vale 1 billón de chingens. 10-1, que eso no es trabajo de la unidad detección de reps. ¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias? ¿Trasnochando otra vez, flaco? Pensé que estabas en una misión especial. No fue tan especial una vez descubrí a esos mamones. ¿Qué ocurrió? Un par de cuatro se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les di oportunidad. ¿Seguro que no? ¿Les pasaste por la máquina? ¡Qué va! Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una. Estoy trabajando en ello. ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? A.M. ¿Dónde Runciter? ¿Asesinato animal? Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio sideral. Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo. Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo. ¿Es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, flaco. La venta de animales era un negocio beneficioso y de prestigio, ya que la mayoría de los animales de verdad habían desaparecido tras la guerra terránea. No obstante, había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargables. Ningún humano respetable tendría uno de esos fraudes.
Bueno, pues aquí estamos en Blade Runner, ¿vale? Voy a hacer una pequeña pausa aquí. A ver. Ahí. Vamos a empezar. Nos dice, ¿cómo jugar? Para andar, haz clic en el suelo, ya sabes, point and click, pero si le damos dos veces, pues corre. Y que cuanto más veces le damos, pues más rápido corre todavía. O sea, que tiene sprint y todo. Entonces tiene esa mecánica un poquito de acción, ¿eh? Para examinar los objetos y hablar con la gente, haz clic sobre ellos con el botón izquierdo. Bueno, pues dan clic y tiene la novedad esa de que puede correr. Combate para entrar o salir de modo combate, haz clic con el botón derecho en cualquier sitio. El cursor cambia cuando estás cerca de un objeto al que le puedas disparar. Para disparar, haz clic en el objetivo con el botón izquierdo. Vaya, pues con el derecho activamos la mira, creo que es una mira, y con el izquierdo se dispara. Hace. Para activar el hace el asistente de información personal de McCoy, haz clic en el botón izquierdo sobre él cuando no empuñe el arma. Vale. ¿Cómo? Vale. Bueno, ahora lo miramos. Atajos de teclado, barra especiadora, poner a McCoy en modo de combate, intro, saltar la línea de diálogo actual, tab, esquivar base de datos de ACI, activar, vale. Es opciones de juego, F1, ayuda en línea, F2, guardar partida, F3, cargarla, la cuarta base de datos de escena del crimen, supongo yo que eso es importante, F5, base de datos de sospechosos y base de datos de pistas en el F6. Y en el F10, pues para salir del juego. Pues venga, vamos. Es todo muy chulo, muy cinematográfico, muy molón. O sea, yo con estos gráficos me conformo para que me cuenten cualquier clase de historia. Y con este sistema de point and click tan chulo. Mira, ahí estamos en el modo disparo. Con el botón derecho lo vamos a activar y lo desactivamos. Y luego, el tema de esto, ¿eh? El sistema este del menú, que yo creo que desde aquí hay sospechosos, escenas del crimen, pistas y opciones. Okay. Vámonos. Ah, pues vamos a intentar si podrá hablar con esta gente. Ah, pues no, que viene el poli. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. Va, esa es la misma, va. Mismo doblado que hace varios personajes. Vamos a hablar con... ¿Qué tienes? Unos 30 animales muertos y uno con heridas graves. La tienda ha sido destrozada. Debería haber el cachorro de tigre de ahí dentro. Es una horrible tragedia. ¿Cómo se lo está tomando el viejo Runciter? En estado de shock. Ha estado gimiendo y quejándose sobre su vida despedazada. Te sentirías igual si los animales hubiesen sido tuyos. ¿Cuántos eran? Por lo menos 2. Hay huellas de sangre por todo el lugar. Debe de ser una visión repugnante. Vale, ya no tienes nada más que decir. ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Arte abstracto por todo el techo y las paredes. Nunca me gustó el arte. Vale, lo que no he conseguido es poner subtítulos. No sé yo si se podrán poner subtítulos. Bueno, esto es otra cosa que podemos interrogar. Y podemos hacerlo con estilos diferentes. Podemos hacerlo de forma normal, que es lo que está activado ahora, educado. Arisco, ¿vale? O voluble, o sea, un poquito agresivo. Vamos a jugarlo normal y ya le pillaremos un poco el ripio a esto. Ahí tenemos la puntuación de 100, no sé yo el 100 ese que será. Vamos a hablar con la gente aquí. Coger el coche. No quiero coger el coche. Quería ver si había gente para hablar ahí al fondo. Hostia, estamos volviendo a la comisaría. Bueno, esta es otra cosa, ¿eh? Cada vez que nos movamos de un escenario a otro, pues tienen estas secuencias de vídeo, bueno, de vídeo pre-renderizado. Y oye, pues podemos ver nuestro coche y la ciudad de apartamento de McCoy, ¿no? Vamos aquí. Ahí vamos. Investigar la escena del crimen. Yo creo que no tenían. A lo mejor tenían derecho para utilizar alguna parte de sonora de la película. Pero creo que no tenían los derechos de Evangelion. Creo. Lo que pasa es que suena en ese trocillo. Esta gente no sabe nada.
Se acerca este. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. Vale, ya está. Este lo dejamos ahí vigilando. ¿Has encontrado algo? Un trozo de cromo. ¿De un coche? No, es cromo de un caballo. Dicen broma, en serio. Vale, aquí no hay más nada afuera. Sospechoso. ¿Cómo? Pero... declaración de la gente. Unos 30 animales muertos y uno con heridas graves. A ver, sospechoso. ¿Hay que analizarlo o qué? Sospechoso. Solamente tenemos esto. A ver si aquí... nos da más datos, grabaciones de audio, trozo de carbón. Vamos a entrar dentro. O sea, si señalamos al personaje y botón derecho. No. No sé cómo se activa el menú ese. Venga, vamos para adentro. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a dos hombres muy altos. Uno arrastraba su pie derecho. Podía estar herido o ser cojo. El otro parecía mucho más seguro. Gracil incluso. Menuda pareja. McCoy, DPL. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto atroz. Es la chica que trabaja para mí. ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto. Fueron dos hombres... actuando en complicidad con ella, obviamente. Obviamente. ¿Qué aspecto tenían? Eran enormes y horribles. Y absolutamente malévolos. Vale. Vamos a seguir interrogando. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrían estar buscando? Primero pensé que buscaban dinero. Pero no guardo nada en la tienda. Después pensé que querían robar mis animales, pero empezaron a... ejecutarlos. ¿Podrían haber sido replicantes? ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? Mi preciosa. Ella era mi cachorrita. Vale, a ver, vamos a seguir. ¿Aquí hay algo? No. Por aquí, no hay nada por aquí. Mi preciosa. Ella era mi cachorrita. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto atroz. Es la chica que trabaja para mí. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a dos hombres muy altos. A juzgar por la distancia entre las pisadas, vale, venga. Estaba buscando a dos hombres muy altos. Vamos a ver, a explorar un poco el sitio porque este ya no es... ¿Tienes negocios con fabricantes de replicantes de la corporación Tyrell? Me ofende esa acusación. Solo preguntaba. Oficial, en mayo pasado yo personalmente vendí al gobernador Colby un potro percherón magnífico. He sido invitado a su casa en tres ocasiones diferentes. ¿Parezco alguien que necesita tener mercancía artificial? Vale. Vamos a ver si terminamos el diálogo. Háblame de la tal Lucy. No hay mucho que pueda decirte. Trabajó para mí poco tiempo. Tiene unos 14 años, con el pelo rosa. Una jovencita muy atractiva. ¿Cómo la encontraste? Vino a mí con una recomendación de Oglivis en la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. ¿La trataste bien? Tan bien como cualquier putita joven debería ser tratada. ¿Tenía una mesa o algún sitio donde trabajaba? Solía comer allí. Mi preciosa. Ella era mi cachorrita. Vale, a ver si ha acabado el diálogo. Mira a ver si puede encontrar esa recomendación de Oglivies. Sí. Está por aquí, en alguna parte. Un segundo. Vale, a ver si la encuentra. Aquí tienes. Muy bien, ha dado la recomendación. Vino a mí con una recomendación de Oglivis en la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. No hay mucho que pueda decirte.
Trabajó para mí poco tiempo. Tiene unos 14 años, con el pelo rosa. Vale, vamos a cambiar el tema de la conversación. Vamos a ser arisco. A ver si suena diferente. Quédate por aquí. Quizás no haya terminado contigo. Todos mis animales. Vale, vamos por aquí a ver si hay más zona que explorar. No parece que haya... A ver, puedo disparar algo. Un perro de juguete. Vale. Un perrete. Pero no se puede. Para juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a dos hombres muy altos. Vale, por aquí parece que no hay nada. Bien, ¿no es encantador? Algo de los monos. Aquí hay algo, ¿no? Vete. Vale, por aquí no hay nada. Pues por aquí no hay nada, ¿vale? Eso. Una chocolatina. ¿Y para qué la coge, tonto? Chuchería. A ver si aquí hay algo más. Bien, ¿no es encantador? No se puede... No sal... ¿Puedo dispararle algo? Vale, pues por aquí parece que... ¡Ey, aquí! No hay nothing. Vámonos, ya hablamos con el tipo. Pues este estaba en modo arisco. Mi preciosa. Ella era mi cachorrita. Quédate por aquí. Quizás no haya terminado contigo. Bueno, se ve que tengo que buscar más cosas. Ey, ¿esto qué es? Una cámara. ¿Tienes algún disco de esa cámara? Es inútil. Esos asesinos también destruyeron la cámara. Valía miles de chingyen. Quizás les grabara antes de que dispararan. Quizás tengas razón en eso. Era esa moneda es la de Blade Runner, ¿eh? A mí no me suena. Bueno, tiene que dar algo, ¿no? Creo que este es el disco de la última noche. Bingo. Pero no puedo ponerlo. Grabaciones de audio, videoclip. ¿Cómo podré poner el vídeo? Sospechoso, declaración, filtro de pista. Asesino animal. Vale, pues por ahora no sé, tendré que ir al coche o reproducirlo. Quédate por aquí. Quizás no haya terminado contigo. Mi preciosa. Creo que tenemos que volver al coche, ¿no? Porque por aquí ya no podemos ir a ningún sitio. Ah, por aquí también. Esto para salir de la tienda, ¿no? No me salían las cuentas. Asesinato de animales, ausencia de robo. Solo los animales pequeños habrían valido una pasta en la calle. Parecía más bien un acto de venganza. ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Esta mujer dice que vio a la chica que trabaja para Runciter. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. ¿Os he dicho que la he visto? A ver, vamos a buscar a ver si hay algo más por aquí. A esto no se le puede preguntar, solamente... Arañazos y restos de pintura. Y yo sabía lo que significaban. A menos que el ayuntamiento hubiera comprado un coche de bomberos negro, a alguien le iba a caer un buen multazo. Vale, a ver, yo... No podemos ver. No, replicante. No hay forma, ¿no? De ver
el vídeo, ¿no? A ver. No, no hay forma. Porque dentro, yo creo que ya yo lo he mirado todo, no, no hay más nada. Ni no hay un reproductor, ni nada parecido. No, no hay nada. Bien, ¿no es encantador? No hay una interfaz de objetos, ¿eh? O sea, realmente es luego que tenemos que investigar nosotros en el menú este, pero... Sospechoso... Arañazos y restos de pintura. Y yo sabía lo que... Esta mujer dice que vio a la chica que trabaja para Runciter. Grupo A. Hay más grupos. Yo solo he visto uno. Vale, no tenemos... No tenemos ninguna clase de... ¿De quién puede ser? Mi precioso. Momento, momento, ¿y esto? Ella era mi cachorrita. ¿Hay algo? ¿Hay algo animado? Estoy arruinado. Totalmente arruinado. Vale, vámonos de aquí. Yo creo que ya está. Ah, está ahí Crowell. Creí que no estaba. En la comisaría, ¿no? Para... Yo pensaba en el coche, que iba a estar en el coche. Y a luz roja que parpadea. Ay, no le he dado a eso. Espérate. Yo creo que sí, ¿no? No, no, ahí no hay nada. Puro adorno. Buenísimo este juego, ¿eh? Venga, pues vamos. A lo mejor en mi casa también había, ¿no? En el apartamento, ya que estamos. Yo creo que no tenían los derechos de Bandele, sino lo que se han puesto azul todo el rato, constantemente. Vale, vamos a ver dónde está el apartamento. Yo no me acuerdo absolutamente nada. ¿Dónde está mi apartamento? Ahí está, corre. Rapidito, Dentro de la tienda decía, es como no, ya le he dado a la cámara, me han dado un CD. Su número de planta, por favor. Apartamentos. Macaulay, 88F. 88, gracias. Me han dado esto, mira, ahora te lo enseño. A lo mejor ha venido cuando haya empezado. Vivía con la mejor chica que he conocido. Tenía 2 años. Y estaba llena de vida y amor. Me había costado casi el salario de 1 año, pero mereció la pena. Estaba bien tener a alguien cálido cerca después de terminar un trabajo sucio. ¿Qué y gracia? La paga de retiro de este caso me ayudaría a conseguirle un compañero. Que gráficamente el juego es que está muy bien, mira. Me han dado, al preguntar por la cámara, hasta las pistas contra. Este, el vídeo de Ruzinga, que es un CD, pero aquí no puedo verlo. Sí, ahí puedo usar CD, claro. Eso espero. Pero antes... Videodisco de escaneo. 2 imágenes aumentables encontradas. Todo el futuro. Añadiendo fotografías a la base de datos del ACI. Escena del crimen de Runciter. A ver... Voy a mirar la mesa de... Oh, vaya mierda de... Ahí hay una nota, ¿no? O algo, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Un menú sushi de Howie Lee. Hazme una copia de eso. Vale, vamos a encontrar la pista. Ya, supongo yo que no hay que hacer más nada aquí, ¿no? A ver si hay más cosas. A ver, ¿esto qué es? Bueno, ¿y por qué me decía lo del cartel? No, no iba a entender lo del cartel. A lo mejor... ¿Hay algo dentro del cartel o...?
No, no parece que haya nada, ¿no? No, me indica la pista y ya está. Un menú sushi de Howie Lee. Vale. Vale, a ver el monitor este. No se ve nada, ¿no? Ah, y aquí está la muchacha. A ver, ahí está, está una pierna, ¿no? Parece que está ahí, ¿no? Está ahí la cabeza. Vaya, Lucy, hazme una copia de eso. Vale, ya hemos pillado esta. Ya hemos pillado esta. A ver, este que está mirando. No está haciendo nada, ¿no? No, no se puede. Este no está haciendo nada raro. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ya hemos pillado a Lucy, tardamos una dirección y que yo sepa que ya no hay más nada, ¿no? Cuadro de un mono, bueno, allí sí hay una tele. A lo mejor hay algo de información, hay un monitor ese. ¿Y aquí qué hay? Mono, ¿no? Esto no es nada, ¿no? No, eso no es nada. Vale, pues yo creo que no hay nada más interesante, ¿no? Porque aquí abajo ni nada tampoco. Esta parte está muy chula, ¿eh? Del juego. Unas piezas. Vale, yo creo que ya está. Vamos a ver la otra. A ver la otra. Escena del crimen de Runciter. ¿Ese quién es? Espérate. Quieto ahí. Quieto ahí. No puedo subir esto, no se puede subir. Él me resulta familiar. Hazme una copia de eso. ¿Y el de atrás? A ver si podemos pillar al de atrás. No, solamente a este. Si hay algo más por aquí. Está el perrete. A ver si desde esta perspectiva se ve lo que está haciendo este. Pues vale. Vale, por aquí estaba Lucy, pero bueno, vamos a ampliar esta zona por si hay mosca y algo. No hay nada. Aquí se ve algo. No, se puede ampliar. No. Bueno, el coche, ¿no? A ver si se ve la matrícula o algo. No, no se ve. No, no se ve nada. Bueno, pues lo único que me falta es mirar algún detalle del personaje este oscuroide. Pues no, no tiene nada en las manos. Ahí tampoco hay nada, el animalejo este.
Eso es una cabra. Un perro. ¿Qué le echa eso? Parece un perro, ¿no? Pues vale, pues ya está. Pues yo creo que ya está, ¿no? Porque no pone... Has conseguido todas las pistas o ya no hay nada más que mirar. A ver, en el suelo no hay nada. No hay nada ni nada, venga, bueno. Yo creo que ya le he sacado todo el jugo a estas dos fotos. El perrete. Hola, perrete. Maggie, ven aquí, pequeña. Para acá, Maggie. ¿Te pasa? Tener la mandíbula suelta, mira. ¿Ya está? Venga, vámonos. A ver qué hay por aquí, ya, macho. Aquí tienes, preciosa. Es hora de cenar. ¿Ya está? Aquí tienes, preciosa. Es hora de cenar. Pues vale. Vamos a explorar un poco el apartamento antes. Espérate, aquí no hay más apartamentos. No hay más apartamentos. A ver, nos duchamos. ¿Estamos fuera o dentro? Hay una tele, a la tele. La criminalidad en las calles de la ciudad creció de nuevo el año pasado en un alarmante 26%, según los últimos datos del Departamento de Justicia. El gobernador Colby atribuyó la subida al dramático aumento del número de especiales. No hay mensajes. Estoy muy solicitado. Vale. A ver, las pistas, imagen... ¿Puedo mirarla desde aquí? No. Se puede mirar. Luce. El puesto de Howie. Brian tomó comida envenenada allí una vez y cerró el sitio por un par de meses. Ahora siempre se podía pillar algo gratis. No dice nada el sospechoso. A ver la base de datos. Tenemos la foto. Y no tenemos nada más. Para retrato guardar. De un tipo privado de sueño. Hostia, que me puedo echar a dormir. ¿Ha pasado el tiempo? ¿Qué ha pasado? Sumashu. ¿Hay tiempo aquí o...? A ver, poner la progresión. Espérate, vamos a guardar la partida. Era por aquí. Coño, ¿dónde era guardar la partida? Pone, te creo un nombre para la partida y guardar. Ya, pues. Vamos a poner uno y ya está. Y a la casilla está misma. Hombre, por ahora no parece que haya. Haga uno. ¿La ha guardado, no? A ver. Sí, está guardado. Ya, pues por aquí, a ver qué hay en. A ver la pista de mi. No hay nada, ¿no? Sí se oye, Evangeli. Pero yo creo que son unos pocos samples, porque me extraña un montón. Ahora suena. Le han usado muy poquito, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Beber agua o qué es lo que he hecho ahí? Creo que ahora suena Evangeli. Bueno, venga, vámonos. Se puede mirar aquí, no se puede mirar nada. No podemos hacer más nada, venga, vámonos. Su número de planta, por favor. Por favor, por favor. Apartamentos, planta baja. Oye, poder subir arriba, pero para qué, ¿no? Cuando llegue el momento. Hostia, no, que me he equivocado. Su número de planta, por favor. Planta superior. O sea, yo no necesito más calidad gráfica. Yo con esto me conformo. Por supuesto,
Sí. En aquella época yo pensaba, digo, esto que se ve de puta madre. Digo, qué cosa más chula. Más encima por un grupo de programación español. Una montón de ya. Vale, pues entonces nos vamos al chulío este, ¿no? Barrio chino. No, tendríamos que mirar aquí, en la base de datos de la policía, quizá. Bueno, no sé, vamos a ir aquí. El verdadero sushi era un lujo reservado para la élite, ya que la mayoría de los peces se habían vuelto radiactivos después de la Tercera Guerra Terránea. Los demás teníamos que comer nuevo sushi, soja mezclada con líquenes del mundo exterior. Ahora, con este podemos hablar. Pero primero vamos a hablar con alguien de una noche preciosa. De restaurante. Bueno, el negocio va bien, la noche siempre es bonita. ¿Esta chica nunca ha venido a comer por aquí? No, todas las nenas son iguales para los viejos. Sube. ¿Has visto a esta chica? No conocer a ella. Ir a hacer masa ahí detrás. Hostia. La cena era dinamita, viejo. Te veo luego. Hostia, Pete, tú. Disculpa, colega. Se va, se pira. Disculpa, colega. Hostia, con eso no podemos hablar. Lo mismo tiene que haber hablado con antes. Vamos a hablar con este. Este va más agresivo. Howie dice que eres el chef jefe. No volver aquí. Aire irrespirable. Solo será un momento. ¿Conoces a esta chica o no? No. Yo saber a quién conozco y a quién no. No conocer a ella. Piensa con más detenimiento. Vale. Quizá haber visto alguna vez. En la estación. Ir al norte en tren bala. Al norte, ¿eh? ¡Hostia! ¡Corre, corre! Yo, levántate. Corre. Vale, se ha ido por la derecha, pero... venga. Bueno. Supongo yo que esto es una especie de... pequeño... tutorial o de... para enseñarnos a disparar, ¿no? Porque va. ¿Cómo? Porque le disparó. No debería de... Solo era un pobre diablo. Hostia, ni el cocinero de Howie, ni un replicante. Había metido la pata. Hostia. Así de sencillo. Si quería aclarar aquel embrollo, debía contárselo a Gutsa. Cuanto antes mejor. Hostia, pero tenía que hacer... Yo quería que era el otro que estaba escondido. Hostia, me he cargado ese pobre inocente. Solo era un pobre diablo. Ni el cocinero de Howie, ni un replicante. Hostia, ¿y ahora había qué? Metido ¿me la meten pata? En la cárcel. Así de sencillo. Si quería aclarar aquel embrollo, debía contárselo a Gutsa. Cuanto antes mejor. Vale, eso quiere decir que me pide, ¿no? Pero vamos a investigar. Espérate. Buah. Sin ningún interés. Vale, por aquí hay algo más por aquí de interés. ¿Qué está juego? ¿Esto qué es? Sin ningún interés. Entonces, ¿para qué lo marca? Me han dicho que vaya a comisaría, pero... por el chinorri. Ya, pero bueno. Cerrado. 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 Vale, por aquí no parece que tenga yo que hacer mucho. Cerrado. Bueno, pues vamos a preguntar al otro personaje. Me he cargado a su cocinero, ¿eh? Se acabó el negocio. Se acabó el negocio. He llegado yo. ¿Qué pasa? Ya no mandáis más mierda de esa. Vámonos. Ah, por aquí también puedo ir. Hola.
Dice el espacio está guardado. La partida existente y otro espacio. Ah, que se graba solo. No sabía yo que tenía esto autoguardado. No puedo entrar. Sí, entra. Vale, vamos a investigar por aquí antes de salir. No hay nada, ¿no? ¿O te has quedado sin cocinero? Vamos a preguntar a este. ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado el chef para ti? Rubén, un mes. El chef jefe cocina todo tipo de nuevos usos. Pues, macho. ¿Y esto? Sí, señor. Si me hace un favor, ¿puedes repartir esto por la comisaría? Me la ha dado. ¿Qué es lo mejor que tienes esta noche? Acaba de llegar un pedido de toro. No crea que se lo ofrezco a todo el mundo. ¿De toro? Limpia como una patena. Eres de puta madre, Howie. Nada, un segundo más, me ha dado eso. Entrevista azul. ¿Conoces a esta chica o no? No. Yo saber a quién. Pero no, no me ha dado las no cosas, conocer ¿no? Conocer a ella. Piensa con más detenimiento. Vale. Quizá haber visto alguna vez en la estación. Ir al norte en tren bala. ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado el chef para ti? Rubén, un mes. El chef jefe cocina todo tipo de nuevos usos. Nos vemos luego, Howie. Vale, ya hemos acabado. Vámonos a la comisaría. Sí, que montón de detalles tienen los escenarios. Vamos a hablar con este. A mí la interfaz me encanta, muy cómoda, muy molona y te evita hacer cosas extrañas. Tengo que elegir algo. ¿Y en qué planta? Planta baja. Ordenador principal y práctica de tiro. Laboratorio. Planta superior. Calabozos. Planta baja. Vamos a la planta baja, que lo otro parece que tiene... A ver, ¿dónde estoy? No se puede hablar con esta gente. Vamos a hablar con este. Yo supongo yo que aquí te pueden matar en este juego, pero yo no llegué a que me mataran. ¿Brian se ha ido permanentemente y usted se está apropiando de su oficina, teniente? Ya sabes el procedimiento. Mételo arriba, en el ordenador principal. Ya lo leeré más tarde. Entendido. Vale, ya me han dicho que tenemos que hacer. A ver, aquí hay algo interesante. Interesante. Pues bueno. Venga, que nos vamos al ordenador. Corre, 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 corre. Menos mal, que no han puesto una velocidad lenta. Bueno, yo creo que había muchos juegos antes que ya habían utilizado los de la velocidad. Ordenador principal y práctica de tiro. La criminalidad en las calles de la ciudad creció de nuevo el año pasado en un alarmante 26%. 64, 47 y Brian. Según los últimos datos del Departamento de Justicia. Vale, primero vamos al ordenador. El gobernador Colby atribuyó la subida al drama. Vaya, pero si es Ray McCoy. ¿Brian te ha dejado por fin jugar con los chicos grandes? ¿Llegó mi permiso? Adivina, ¿traes tu pipa? No salgo de casa sin ella. Steel se ha pasado el laberinto todos los días durante las últimas dos semanas. Y los blancos están un poco cascados. Creía que Gucha iba a solicitar algunos nuevos. No le he visto por aquí en un mes. Supongo que ha estado ocupado. Pobre hombre. Supongo que habrá acabado sepultado por una montaña de papeles. No le vendas tan barato, McCoy. Gucha puede ser un tipo duro. Recuerdo cuando estuvimos trabajando juntos codo a codo. Regó de acetona a dos cholos que se habían puesto tontos y encendió una cerilla. Como te lo digo, aquello parecía el puto 4 de julio. ¿Dos cholos? ¿Qué? ¿Dos cholos? ¿Te mantienes ocupado, amigo? No, todo ha estado muy tranquilo los dos últimos días. Vale, bueno, pues hay algo más por aquí.
Supongo yo que esto es el laberinto, pero yo quiero ir al ordenador. Yo todavía no quiero... ¿Dónde está? Esto. Lucky Strike, la marca de Krista. Sabía que estaba pasando mucho tiempo en el laberinto de entrenamiento últimamente, aunque tenía prácticamente una puntuación perfecta. Esper Rom, pero ¿dónde? ¿Dónde le chistará el ordenador? Este. Es lo mismo, ¿no? Que tengo en la casa. Es lo mismo, es lo mismo. Solamente a eso, ¿no? No, no hay que hacer otra cosa. Cargando pistas. Ah, vale. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Bueno, y esto es... Esto es un visor de imágenes. Vamos a dejar las cosas claras. Que yo pensaba que todo era lo mismo, ¿no? Aquí hemos dejado las pistas. Aquí no hay nada. Esto no es nada tampoco, al menos por ahora. Esto parece para analizar algo. Pues no, tampoco. Vale, vamos a ver si nos ha dado en la base de datos alguna clase de pista. Nada, nada. Filtro de pista. Paradero, replicante, no replicante. Vale. O sea, replicante, porque si no... Aquí Crystal Steel, número de chapa BR61354, dirigiendo el interrogatorio de Spencer Grigorian, líder de los CCER, Ciudadanos contra la Esclavitud Replicante, 22 de noviembre del 2019. Volveré a pedir que mi abogado... ¡Calla, cotorra! Yo hago las preguntas aquí. Te hemos pasado por la máquina y ya sabemos que no eres un pellejudo. Ese término me ofende. Vale. Así que tú no eres una de esas bazofias biomecánicas. Vale. Y alegas no saber nada sobre la explosión de Tyrell. Correcto. Nosotros defendemos la igualdad de derechos ante la ley de los replicantes. No tenemos nada en contra de que la corporación Tyrell los cree. Esa es una extraña lógica. Los replicantes son organismos vivos, tanto si a la gente como tú le gusta o no. Los replicantes contribuyen enormemente al buen estado de la economía de nuestra cultura. No pueden ser descartados así como... Diablos, no me importaría una mierda. ¿Has visto a este tipo alguna vez? ¿Por qué? Sí, a decir verdad lo conozco. Estaba presente en la protesta. No forma parte de nuestro grupo, pero los forasteros son generalmente bienvenidos. ¿Cuántas caras nuevas se presentaron el otro día? No demasiados. Un puñado al menos. Descríbemelas. No sé si puedo. Ah, no. Fin de la grabación. Ana. Descríbelos otra vez para mí. Estaba ese tipo Rastafari y uno de nuestros exmiembros se presentó. ¿Quién? Un japonés llamado Izo. ¿Por qué os deshicisteis de él? Somos una organización pacifista y tenemos reglas. Una de ellas es la prohibición de llevar armas. Izo se negó a dejar su espada samurái en la puerta durante las reuniones. ¿Dónde puedo encontrar a ese Izo? Tiene una de esas tiendas de segunda mano en el centro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién coño financia vuestra organización? Bueno, tenemos un número de donantes anónimos. Gente con recursos y fuentes. ¿Como por ejemplo? Tan anónimos que ni siquiera yo sé quiénes son. Casi te creo. Vale, ya tenemos creo que otro sitio donde... El puesto de Howie Lee en el barrio chino. Yo había comido allí. Vale, pero yo ya he ido ahí. Aquí Crystal Steel, número de chapa BR61354. Sigo trabajando en la explosión de la planta de fabricación de Tyrell. Llevará un día o más analizar los escombros. No parece que los manifestantes hayan tenido nada que ver con ello. Estaban demasiado cerca como para estar implicados. No se deduce ningún MO o identidad por el momento. Y todavía estoy mirando los archivos de creación para ver si falta algún replicante experto en municiones. Bueno, pues las pistas ya las hemos repasado todas. En la base de datos, pues no tenemos nada nuevo. Ni paradero, ni nada parecido. Hemos conseguido una dirección, así que venga, vamos a dirección. Digo yo. Bueno, vamos a ponernos en actitud voluble. Que yo creo que era según el tipo de personaje, ¿no? Pero bueno, antes de aquí, vamos a jugar, aunque sea una partidilla, el entrenamiento. Porque yo no sé... Ábreme, Jack. Supongo que no hay nada malo en ello. Apuntar y disparar a todas las amenazas. No disparar a inocentes. No, no sé, ¿eh? Yo voy a disparar... Confirmar que el objetivo es hostil antes de disparar. Ya veremos.
¿Eso qué es? Las mujeres no. Tienen que llevar algo, ¿no? Yo me voy a cargar aquí a todo el mundo. Solamente si lleva arma, ¿no? Hijo macho, qué malo soy. ¿Quién me dispara? Ah, de arriba. También me dispara la mujer, ¿eh? Pero... los pachatos no eran símbolo de paz y libertad, me cago en la mano. Y amor. Sí, solo si llevan armas, pero si siempre van cargadas. ¿Ese lleva arma? Yo me cargo todo, ya está. Secuencia completa. Continuar hasta la siguiente estación. ¿Qué coño me ha disparado? Es que tampoco sé cuántas balas tengo. Mientras no mate a los chiquillos. Vaya. Hay que esperar a que tenga el arma. No sé si recarga automáticamente. ¿Cuántas balas tendré? ¿Hay más o qué? Tengo que volver a subir arriba, lo guardo. Ya no me va a pasar más. ¿Ya está? No me han dicho que pasa a la siguiente zona. Menos mal que tenía todo el auto guardado. Toma. Qué malo soy. ¿Dónde va, muchacho? Ay, Dios mío. Ah, sí, antes no sonó. No me entero muy bien lo del tema. Azul siempre. El azul siempre es arma. ¡Hostia! No, le he dado al otro. Yo no quería matar al bebé. Hoy no. Antes sí, ahora no. Secuencia completa. Continuar hasta la siguiente estación. Bueno, he matado a mano, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Dónde es? ¿Que tengo que volver para atrás? Yo creo que esta era la última, ¿no? Aquí es. ¡Corre, corre, corre! Vale. Coño, ¿dónde está? Coño, es que el que sale por arriba está justo al lado del aro de luz que tengo. Y no veo bien esa zona. El bebé, a bebé no. Bebé no. Mono no mata a bebé. Moto no mata a mono.
Todas las secuencias completadas. Bueno, a lo mejor ha conseguido algún puntillo. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, ya entrenaré a ver cuánto consigo. Porque... Ah, no, que está el ordenador, coño. ¿Dónde está la puntuación aquí? Bueno, 4 puntos, ya no tengo negativo. Vale, vamos a meter las cositas. Cargando aquí. Pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Vale, ahora, bueno, le voy a dar por darle. Aunque, ah, mira, está quitado, ¿no? Vale, ya está. Vale, se ve que ya lo había hecho. Ya, pues vamos a salir. Creo que esto lo había hecho antes de... Pero voy a grabar justo antes de coger el coche. Ya habíamos bajado abajo, no he hecho nada más en realidad. Ah, pues vamos a grabar antes de coger el coche. Graba. Planta superior. Vamos a ver, partida 2. Sí. Se ha grabado. Vale, sí. Venga, nos vamos a casita. Venga, y cuando entre al apartamento, pues entramos, exploramos un poco antes de que este me mate, a ver si lo consigo. Coño, ¿por qué no? Ahora sí, ahora, ¿y quién viene por ahí? El cojo, está el cojo, pero este era el poli, este sí es de la película, ¿no? El, ¿cómo se llama? Hay rumores de que te has estado ganando el pan, McCoy. Estoy en ello. Sigue así, puede que tengas futuro en este negocio. Debo entender que es algo así como un maldito plan de retiro. ¿Hiciste la prueba del VK antes del retiro? No me hizo falta. Por eso lo llaman la magia. Empiezo a entenderlo todo. Si alguna vez retiras a un humano, es el fin de tu carrera. Recuérdalo. Lo comprobé con el Ejército del Aire. Parece que tus reps están involucrados en la masacre del bus lunar del mes pasado. ¿Llegaron a encontrar el autobús lunar? Desapareció en el aire. Brian cree que se estrelló en el Kipper. ¿De cuántos replicantes estamos hablando? Los suficientes. Son Nexus 6, así que ándate con cuidado. Te pillé. Vale, no podemos hablar más con este. No se puede hablar. Vale, vamos a averiguar. Buah, pero coño, tendrás que investigar, ¿no? Buah. ¿Ya está? Pues vamos al apartamento. Ya son las 12. Hemos echado una tarde muy rica. Su número de planta, por favor. Nos vamos a ir a nuestro apartamentito. Apartamentos. McCoy, 88F. Hemos empezado. Yo creo que el juego está muy guay. Lo que pasa es que, bueno, hay que acostumbrarse a las mecánicas clásicas, porque esto tampoco es que tenga nada novedoso. Lo que pasa es que, bueno, pues
Además, hace mucho tiempo que yo no juego a este juego o a este tipo de juego y me cuesta un poco. Y eso que hemos jugado hace nada, Narcy. Zuben era el primer Nexus 6 con el que me había enfrentado. Había algo en su mirada, como un deseo primordial de vivir. La mayoría de los 3s, 4s y 5s que había conocido abandonaban en cuanto se veían atrapados. Pero estos 6s estaban hechos de una pasta muy diferente. Vale, pues muy chulo, oye, que cómo mola, ¿eh? La musiquita de Vangelis, pues está en el momento propio, no abusan. No sé yo si tendrían derecho o no, o les dieron un trocito para que lo pudieran colocar de vez en cuando. No podemos entrar aquí, ¿no? Podemos entrar, nos hemos duchado. Venga, pues nos vamos a acostar, supongo yo. Retrato de un tipo privado de sueño. Yo creo que esto es una especie, ¿eh? ¿Tú qué? Tengo tu pedido, tío. ¿Oh, qué? Cocina Kingston. Oh, sí, vale. Un momento. ¿Así es como sería la gravedad en Marte? Oh, no. Es aproximadamente un tercio de la que tenemos en Tierra. Muy confortable. Puedes girar ese dial, ¿vale? Cuando digo... ¡Oh! ¿Puedes controlar a tu rata, por favor? Debes saber que Ricky es un chihuahua de pura raza. Y es totalmente real. ¿Las cosas van bien en la Corporación Tyre? Aburridas, aburridas. Al viejo Tyrell le ha dado últimamente con Wagner. No deja de ponerlo. ¿También trabajas fuera? Cariño, yo nunca salgo fuera. Es malo para las glándulas. ¿Qué me dices de los Nexus 6? ¿Qué sabes tú de eso? Creo que deberías irte ahora. Entender bien las cosas significa mucho para mí, tío. ¿Dónde está tu informe sobre los Nexus 6? Necesito test, contactos, todo. Solo simulador, gravedad, extraterrestre. Un minuto y te tragas este explosivo. 3 minutos y están recogiendo tus pedazos al otro lado de la ciudad. No, te lo juro, no tengo nada. Si lo tuviera, te lo daría. Mi gente está enferma y se muere. Dime lo que sepas. Habla con el doctor Tyrell. Dime algo que yo no sepa. Los diseñadores de órganos Moraz y Animal Chuluther y Lance están más cerca de él que yo. ¿Dónde? La cadena de ADN. Trabajan todos en la cadena de ADN. Eres un miserable bulto con ojos, tío. No. ¡No, por favor, no! Descuelga. Espero que no estés acampado ahí fuera con una botella de tequila. Muy gracioso. Pájaro madrugador mata al gusano, McCoy. No se preocupe, estoy levantado, teniente. ¿Qué es ese ruido? Uno de los empleados de Tyrell acabó con su gorda cara esparcida por todo el maravilloso edificio de la compañía. ¿Entró? En efecto. Pero también hemos tenido un golpecillo de suerte. El sistema de vigilancia de Tyrell grabó todo el asunto. Precioso. ¿Algún sospechoso? Solo una. No sé si está relacionado con el tema de Runciter o no. El servicio de seguridad de Tyrell tendrá el disquete para ti cuando llegues allí. Sé bueno, asesino. Hombre, claro, tú no, hombre, no cuentes tus cosas, vaya a saber que pase algo. Un segundillo, voy a poner el volumen. Si molesta, pues me lo dice. Pol 2381. Comenta. Y a veces no tanto del sistema, sino de la interfaz entre el teclado y la silla, o sea, el usuario. ¿Cómo? ¿Cómo que no ha enchufado? ¿Cómo? Vale, bueno, nos quedamos ayer en que tenemos que ir a algún sitio. A ver, un momento, las pistas o ideas que tenemos. Tenemos que encontrar al replicante este. Tenemos que... No tengo sospechoso. ¡No! No, este es Blade Runner. Este juego es de Steam. No, este es Blade Runner de 1997.
Lo estoy jugando en Scum. En Scum. Comenta. ¿O lo estás emulando de alguna plataforma? No, lo estoy. Es de Scum, ¿vale? Es un juego liberado. A Bandaguari, si lo quieres decir. Que yo sepa, no tiene derecho. Comenta. A HH el Scum. El Scum. Bueno, ahora mismo no me acuerdo qué es lo que donde lo dejamos allá. Creo que tenemos que ir a interrogar. Vamos a poner el saborío. A este hombre lo vamos a poner el saborío. Samuel 1111. Para que interrogue el saborío. Comenta. Es el nuevo capítulo. Hombre, Crowell. Tú apareces cuando el tema te interesa. Vale. Un segundillo, espérate, que voy a hacer una cosa. A ver. Cramwell 1111. Comenta. Ah, verdad, cierto. El Rastas hizo papilla al fulano que flotaba. Nada. Salchicha para ti. Un nota libro de mi salchicha. Vale, bueno, pues saludos, Crowell. Espero que te haya ido muy bien este martes y que termine aún mejor. Vale, tenemos que ir a por el tema del Rastas, ¿no? Es cierto, tenemos que investigar el crimen. Se había cargado al gordito. ¡Oh! A los gorditos nos discriminan. ¡Gordofobia! Su número de planta, por favor. ¡Gordofobia! Planta superior. ¿Tenés prejuicio? Vale, pues cogemos el coche. Corre, espérate. Hay que tener cuidadito porque yo soy muy malo con el ratón, ¿eh? Corre. Este no es Decker. ¿Cómo se llama este persona? ¿Cómo se llama este torero? No sé cómo se llama este torero. Vale, tenemos que ir a las torres, Tyrell. ¿Cómo mola, eh? McCoy. Comenta. McCoy. McCoy me la como. Comenta. O algo a ese. Una nueva vida le espera en las colonias del mundo espectacular. ¡Cómo mola! Vangeli, falta Vangeli. Yo creo que el único derecho que tienen es el trocito ese que suena, ¿eh? El trocito nada más. McCoy, de PL. Un minuto. ¿Ha dicho? ¿A dónde voy? McCoy. El test gravitatorio está en el ala este, piso 66. Esta es la grabación de las cámaras de seguridad. Hay una toma bastante buena de la cara de ese hombre. ¿Cómo se os coló, chicos? 2381. Se hizo pasar por un repartidor. Comenta. El doctor Aysa es muy curioso, ya que lo que comentas de los sábados y domingos con el sensible es casi como si se tratara de quizás mi propia vida, ya que yo tarde hacía lo mismo. Sí, señor. Es que claro, no es que yo sea especial, Polo, ni que tú seas especial, es que es lo suyo, es lo morón. Es como cuando pongo ciertas canciones, que son a lo mejor ya más antiguas o tal, pero esas canciones que pongo o esos temas les gustaban a todo el mundo, lo que pasa es que de repente parece que han cambiado los gustos. Pero lo que tú y yo hacíamos pues era una cosa quizá intuitiva, ¿no? Espontánea, pero que te invitaba al juego a hacerlo. Es lo que le faltaba quizá, ¿no? El tema del comentarista estaba chulo, pero jugar escuchando el fútbol de verdad, pues era acojonante. Venga, pues tenemos que ir a la planta 66, creo que ha dicho eso, ¿no? A ver, antes de subir, vamos a ver si hay alguien con quien hablar. A ver, vamos a hablar con este. Una cosa más. Le he dicho todo lo que sé, detective. Tengo trabajo. Estos monitores no se vigilan solos. Sí, es un curro duro. El futuro está jodido, ¿eh? El futuro está jodido. En el futuro tenemos vigilantes de monitores. Vale, a ver, quiero ver la pista, es información de gas. Lo comprobé con el ejército del aire. Parece que tus reps están involucrados en la masacre del bus lunar del mes pasado. ¿Llegaron a encontrar el autobús lunar? Desapareció en el aire. Brian cree que se estrelló en el Kipel. Oye, pero eso no es lo que escuchamos ayer. Uno de los empleados de Tyrell acabó con su gorda cara esparcida por todo el maravilloso edificio de la compañía. El sistema de vigilancia de Tyrell grabó todo el asunto. El servicio de seguridad de Tyrell tendrá el disquete para ti cuando llegues allí. Sé bueno, asesino. Vale, necesitamos ver lo que hay dentro. Venga, vamos a la escena del crimen. Coño. No hay ascensor. ¿Esto qué es? Entonces, ¿está el ascensor?
No, está... Vale. Pero ¿por dónde hemos entrado? Joder, hemos aparecido aquí de repente. Venga, para adentro. Venga. ¿Cómo? ¿No puedo entrar o qué? Ahora. Jesús. He visto cosas peores, pero no mucho peores. ¿Has sacado algo en claro? Que podrías pasarlo por un colador. Joder, ¿cómo está el tema? Obviamente, le habían asesinado con un explosivo. Y no lo digo solo porque estuviese esparcido por las paredes. El cable del detonador que saqué de su cráneo no dejaba lugar a dudas. El asesino era un experto. La carga había sido lo suficientemente grande como para hacer el trabajo, pero no tan grande como para hacer pedazos las paredes insonorizadas de la habitación flotante. Pero me preguntaba por qué el asesino no se limitó a dispararle. Vale, pues muy rico. Una caja para llevar de las cocinas Kingston. Vale, las cocinas Kingston. Vale, a ver, hay algo más por aquí. A este, hay que gastar el diálogo completo, o sea, que insistís con los personajes, porque si no... ¡Vale, caña! Si encuentras algo que creas que debo saber, dímelo. No te preocupes. A ver, voy a insistir. Si encuentras algo que creas que debo saber, dímelo. No te preocupes. Vale, hemos gastado el diálogo. Aquí hay algo. Había visto más animales muertos que vivos en las últimas 24 horas. Vale. Y ahora eran perros. Me acordé de Maggie y estuve a punto de vomitar. Perretas, son perretas. ¿Aquí hay más perretas? Había visto más animales muertos que vivos lo en mismo, las últimas 24 horas. Y ahora eran perros. Estuve a punto de vomitar. Me encantan los gráficos. Este juego me flipa. O sea, da el 97, pero es que va estupendamente. Es que yo no... Si encuentras algo que creas que debo saber, dímelo. Vamos a de aquella. No te preocupes. No hay nada más, ¿no? A ver, aquí arriba hay algo. O sea, yo creo que hoy en día lo hacen para Steam o algo parecido y saldría igual. O sea, no le hace falta nada. Vale, aquí hay un monitor aquí para ver cosas guays. Porque aquí... A ver, ¿puedo utilizar...? No, aquí no se pueden ver las imágenes. Barrete. Bueno, pues vamos a tener que ir o a la comisaría. Porque aquí no hay más nada. No hay nada más, ¿no? Ah, pues vámonos. Corre, maldito, corre. ¡Hey! Vuelves a llegar tarde. Gucha no dijo nada acerca de trabajar con un compañero. En el culo de un mono, quizá, flaco. No, yo estoy siguiendo mi propio caso. Podría estar relacionado con el asesinato de la Tyrell. ¿Has echado un vistazo a la escena del crimen? Sí, es realmente asqueroso, flaco. Peor que ver comer a Gutsa. Asegúrate de subir en ayunas. Pero bueno, sí ha subido. Ahora con la machorra esta. Tiene un buen culo, la verdad. ¿Qué te necesita de cariño? Venga, vámonos. Ya he subido, ¿cuántas veces voy a subir? No puedo subir más. Joder, ahí ya hemos ido, que es el barrio chino. Estos son los animales de Ruthinter. Yo creo que es mejor ir... Damos menos vueltas, bueno, no sé. Vámonos a la comisaría. Me he cargado al mendigo. Y no se lo he dicho a nadie. Me habían comentado que tenía que decírselo, ¿verdad, Crowell? Que teníamos que decírselo a alguien, pero no me dan opción a decirlo. Vámonos. Ordenador principal y práctica de tiro. Durante su última campaña electoral, el gobernador Colbic prometió una audaz. Venga ya, hombre. Crowell 1111. Comenta. Sí, pero vamos. Videodisco de escaneo. Una imagen aumentable encontrada. Añadiendo fotografías a la base de datos del ACI. Laboratorio Tyrell del Test Grab. El Rastas. Ay.
El pendiente tenía forma de insecto. Yo no sabía mucho de joyas, pero me pareció que era chatarra. De esas baratijas que venden en los puestos y en las tiendas del mercadillo animoide. Hazme una copia de eso. Vale, vale, sencillo, ¿no? Eso sí ha sido sencillo. ¿Hay un papel o algo? No hay nada, ¿no? Eso no es nada. No es nada. Y hay como un papel, ¿no? A un papel, pero no pone nada. A ver qué más hay por aquí, qué más hay por aquí. A ver la cajeta, si hay algo. Una caja para llevar de las cocinas Kingston. Hazme una copia de eso. Ya has nombrado varias veces las cocinas esas y no me aparece. Las cocinas Kingston y no. Yo creí que teníamos que ir a las cocinas antes, a ver, el cadáver. Bueno, el hombrecilio. El hombrecilio. Ay, Dios mío. Vale, yo creo que aquí ya ni más nada, ¿no? Ves que tú ves la película y luego juegas esto y es el trasvase, ¿verdad? De la película. Tienen los elementos narrativos de la película, pero luego tiene su propia mecánica y este juego está también hecho que puedes vivir solo con este mundo. Pero claro, acompaña la historia de la película. Está muy chulo, está muy, muy bien. Es lo que tiene la aventura gráfica bien hecha. Como la de H. Giger, es lo que yo comentaba el otro día con H. Giger. Pues yo creo que ya no hay más nada, ¿no? A ver, el arma. Así el arma. No hay nada en el arma. Ni hay animalejos, ni hay nada, ¿no? Yo creo que ya hay más nada. Vale, el ordenador. Esto no es el ordenador central. Espérate, coño, me he equivocado. A ver, de la derecha. Cargando pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Vale. ¿Y ahora qué? A ver, si me ha dado, mira que está sospechoso. Asesinato, Isenduler, bomba en la fábrica, paradero. A ver, paradero. El cable del detonador que saqué de su cráneo no dejaba lugar a dudas. El asesino era un experto. La carga había sido lo suficientemente grande como para hacer el trabajo, pero no tan grande como para hacer pedazos las paredes insonorizadas de la habitación flotante. Pero me preguntaba por qué el asesino no se limitó a dispararle. Cocinas Kingston. ¿Dónde he oído eso antes? El pendiente tenía forma de insecto. Yo no sabía mucho de joyas, pero me pareció que era chatarra. De esas baratijas que venden en los puestos y en las tiendas del mercadillo animoide. Vale, pues... No han metido Cocinas nada, ¿no? Cocinas Kingston. ¿Dónde he oído eso antes? Vale, vámonos. Ya, pues a ver si se ha activado. Yo paso de. Me he pasado otra vez por el. La sala de tío. Ah, voy. Calabazos no, leche, quería ir. Bueno, ¿y este tío qué hace aquí? Todo el rato. En la cárcel, ¿qué ha hecho? ¿Me van a dejar salir? No soy yo el que toma las decisiones. Supongo que me ha llegado la hora de soportar la cruz de la causa. ¿Qué coño será este tío? Bueno, ¿y al fondo hay algo? No, no hay nada, vámonos. Quería hablar con el comisario. Bueno, con el que está sustituyendo al comisario. Corre.
Teniente, yo disparé a un tipo en el barrio chino. ¿Y tú qué? Maldita sea, ¿qué me estás contando? Yo no necesito esto hoy. Escuche, estoy tratando de hacer lo correcto. Podría haber dejado que el tipo se pudriera. Me vas a tener que pagar esta, McCoy. Cramwell 1111. Voy a tener que pedir algunos favores. Comenta. Así es que están ahora lo que va a alargar. Debería haber pensado que lo harían. Eso no quiere decir que tu culo esté a salvo conmigo, McCoy. Deberías haber informado a alguien en asuntos internos, pero tú y yo conocemos la cruda realidad. ¿Es eso cierto? No puedes ir por ahí encerrando civiles. Escucha, McCoy. Yo sé cómo es la calle. Es fácil para un Blade Runner cruzar la línea. Si haces bien tu trabajo, tienes una larga carrera por delante. Pero jódela otra vez y... Puedo apañármelas. Más te vale. Piérdete. Los dos tenemos trabajo que hacer. Cramwell 1111. Comenta. No, si no lo ha encerrado. Lo ha dejado seco. Es como una forma de hablar, son eufemismos. No puede ir encerrando gente por ahí. Eso quiere decir que no la puedes reventar la cabeza. Que tú, tú nunca has sido policía. Tú nunca has sido... Ordenador principal y práctica de tiro. Tú nunca has sido archancha. O has sido policía autonómico. Va a conocer la corruptela. Las corruptelas. Laboratorio. Ah, laboratorio, verdad. El cablecilio. Laboratorio. ¿Tú no has sido mozo de la escuadra? Eso a mí me recuerda eso a alguien que limpia. No puedo hablar. No tengo nada que entregar. ¿Y el cablecilio del explosivo? Pues no tengo nada. Vámonos. Pues yo creí que le tenemos que dar el detonador. Uno. Corre. Cramwell 1111. Normal, es funcionario. Comenta. Funcionario. Normal, es funcionario. Se ha activado las cocinas, ¿no? Comenta. Mercadillo. Estará desayunando. Animales. Barrio chino. ¡Ahora! Oye, pero las cocinas Kingston esas no se activan, ¿eh? Se ha activado el mercadillo. Para el tema del zarcillo. El zarcillo. ¡Oh, qué musicón! Espérate, voy a hablar con él. ¿Sabes quién comercia con insectos por aquí? No cierres insectos. No son buena compañía, pero los peces sí son buena compañía. Tengo cualquier tipo de pez que quieras. Pez volador, dorado, miniatura de peces vela, muy simpático. No, gracias. Ya tengo un perro en casa. Los peces son tan buenos como los perros. No, mi perro es como un tesoro. ¿De verdad? Entonces estarás zorrado. Volvamos a los insectos. Comenta. Es un asunto del departamento de policía. Yo sí está con luces de neón. Al final del mercadillo animoide. ¿Ves aquel letrero verde? Inténtalo allí. Que tengas buena suerte con tu perro, amigo. Que siga tan saludable. Perro. Con tu perro, amigo. ¡Qué ruido perro! La madre de Rusia. Espérate, me ha dicho que allá al final, pero yo me voy a meter aquí. Porque quiero investigar esta zona. Chulada, qué chulo. Esto parece los mercadillos de los 80 en la zona de playa. Vamos a hablar con este. 2 minutos. Ese es el tiempo que le doy a la gente que entra de la calle. Así venderás mucho, ¿no? No me gustan los curiosos. Me gusta la gente que sabe lo que quiere y que no le importa pagar por ello. ¿Qué es lo más caro que tienes aquí? El valor es una noción relativa. Lo que para ti es importante, para mí puede ser insignificante. Y viceversa. Todo lo que hay aquí está garantizado. Solo servimos lo mejor y más auténtico. No podemos entrar, ¿no? Vamos a gastar el diálogo con él. Déjame que te diga una cosa. Quizá pueda impresionarte. Todos mis papeleos están en orden. No importa. De todas formas, yo no leo. ¿Cómo te llamas? Ito. Dices que todo lo que hay aquí es de gran calidad. Es claro. ¿También va por tu querido Spencer Grigorian? Lo vi hace un rato. Me compró unos guantes de becerro. Dijo que le gustaba la jardinería.
¿De piel de becerro? Piel de becerro falsa. Grigorian dijo que te habían echado de CERN por tener inclinaciones violentas. Quien quiera que sea ese Grigorian está mintiendo. También dijo que eras un psicópata que debería estar encerrado. Y yo estoy muy de acuerdo con él. ¿No desearías que me importase un pimiento lo que piensas? Yo sí que puedo hacer que te importe una mierda. Déjame que te dé un consejito, detective. No te metas en mi negocio. Y lo más importante, sal de mi vista. Con solo una videollamada puedo mandarte a tomar por culo al mundo exterior el resto de tu carrera. Háblame otra vez y te la ganarás. Quizá te interese esta cámara. Hace 100 años era un objeto muy codiciado. Muchas familias se hicieron fotos con esta cámara. Yo ya he visto suficientes fotos. ¿Alguna vez has visto esta? ¿Coño, ha sacado la pistola? No, vamos a ver lo que hay por aquí. Pero bueno, pero... La cámara de fotos. Un papeloide. Toda la basura que hay en el suelo la cojo yo, ¿o qué? Se debería llamar recogedor de basura. Ah, ¿puedo dispararle a eso? Vete, hemos terminado con esto. Yo no sé por qué esta tienda era importante, pero ha dado la casualidad de que he venido para acá. Por aquí ni nada, no puedo entrar. ¿Esto qué es? No, ni nada. Vámonos. Un segundo, idea. A ver. Bar China. ¿Es una foto? Tendremos que mirarla en la máquina. Foto de McCoy. Qué pringado era McCoy, era un pringado. Vámonos. ¿Esta placa te dice algo? Coño. ¿Hay algo más por aquí? No. ¿Y a este? ¿Esta no. placa te dice algo? No sé. Hay que Thor. Tengo un par de preguntas para ti, capitán. A la primera invita a la casa. Las demás las pagas tú. Si quieres charlar, alquílate una puta. Esto no es un club social. Uy. Las putas son muy caras. Ponme una copa. ¿Solo una? Una, pero cargadita. ¿Ya está? ¿Ese es el diálogo? ¿Solo bebe y bebe? A ver. Una copa. Otra copa. ¿Solo una? Una, pero cargadita. A ver, acabaremos borrachos, no creo yo, ¿no? Ponme una copa. ¿Solo una? Una, pero cargadita. Venga, hasta cinco. Ponme una copa. ¿Cuatro? ¿Solo una? Una, pero cargadita. No pasa nada. Ni está borracho siquiera. A ver, con este no podemos hablar. No se puede hablar. No se puede hablar. No se puede hacer nada. Un segundito. Vale, vámonos. ¿Y eso qué es un guardia civil? ¿Tiene un tricornio? Pasa. Mamá Isabela está preparando algo que resucita a los muertos. McCoy, BPL, ¿puedo hacerte un par de preguntas? Una pregunta siempre necesita una respuesta. Ese potaje tiene buena pinta. Esto te va a sentar muy bien y cuesta solo 30 chinyen. Te dará tanto galbo al andar que las chicas se volverán locas por tu hueso. Madre mía, tú me traes, tú me traes. ¿Mercancías a Marcus Aizandule? Menudo aspecto te tiene, la cubana. ¿Aizandule? Oh, Aizandule, sí. Déjame decirte que ese tipo puede comerse un... ¿Le ha enviado algo últimamente? ¿Qué? No, señor. Nada de envío a ese tipo. No se le ha enviado nada desde hace un mes. Está atrasado en su pago. Nada durante un mes, ¿eh? Por lo menos. Nada hasta que pague. Seguramente tendrá problemas para cobrarle, porque... Está muerto. Pero, ¿y este qué restaurante es? ¡Ah, está la cocina Kingston! ¿Este me cago en la mano. ¿Trabaja para usted? No, pero ojalá lo conociese. Ese tío está muy bueno. Estaba hipnotizado por sus pachotas. No lo has visto nunca antes. Un piselado. Lo recordaría con seguridad.
Oye, qué barbaridad. Vamos a insistir. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Pues ya hemos gastado todo. Vale, con esta no tenemos posibilidad, McCoy. Ni con esta. Vámonos. Corre. Caucas. A ver. ¿Se puede hablar con alguien? ¡Ostras! Hizo. Lo que sé. Has estado ocupado, ¿eh? Estaré libre en menos de una. Va tú la cristal. ¿Van a pagar la fianza a tus amiguitos pellejudos? El palizón clavado. Dinero ahorrado. Quizás tenga amigos en puestos importantes. ¿Ah, sí? Y si mi tía tuviera pelotas, sería mi tío. ¿Qué estás haciendo aquí, flaco? Yo iba a preguntarte lo mismo. He estado siguiendo a este hombrecito una semana. Él cree que es muy listo. Es testigo material en un caso en el que estoy trabajando. De hecho, tu mejor amigo es un replicante, ¿no es así? El tipo grande de las trenzas rastas. ¿Cómo se llama? Alucinas a menudo. Está bien. Ya me lo dirás muy pronto. A partir de ahora yo puedo manejarlo, flaco. ¿Por qué no te compras un pirulí o cualquier otra cosa para chupar? Muy lista. Pero no estaba tratando de serlo. Pero ¿ha hablado con McCoy a casi 20 metros o lo he soñado? Porque ha llamado flaco, que llama flaco a cualquiera. No somos especiales. No nos quieren. A ver. ¿Llevas un 45 debajo del abrigo o es que te alegras de verme? ¿Cómo? Tienes buena vista. Debe serlo. Mis ojos son los únicos órganos que sobrevivieron intactos a las guerras Fobos. Ray McCoy, detector de replicantes. Un Blade Runner, ¿eh? Vale, pues muy bien. ¿Cómo es que nunca oí hablar de ti? Acaban de asignarme. Sí, soy más o menos colega de Dave Holden. ¿Cómo lo lleva? Digamos que se pondrá bien. Ese pellejudo debía de ser jodidamente rápido si le hizo eso a Dave. Él es el mejor en su trabajo. Volverá a trabajar pronto. Vale, bueno. Vamos a gastar... ¿Tienes algo de munición decente para mi pipa? ¿Te refieres a material del bueno? Porque sé que las pelotillas de papel hechas con la revista policial no hacen demasiado efecto. No en los tiempos que corren. ¿Puedo mejorar mi arma? No creo, ¿no? Si quieres derribar a un pellejudo, necesitarás algo más de vestuario. Tengo algunos cargadores por aquí en alguna parte. Si tienes chingens... Vale, me lo llevo. Sí, pero así por la buena. Si lo quieres hacer en calidad de Blade Runner, tendrás que hacer tus propias indagaciones. No entiendo. Si lo quieres hacer en calidad de Blade Runner, tendrás que hacer tus propias indagaciones. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que vaya por la tienda cogiendo lo que me dé la gana o qué? Pues vale, pues yo voy a coger todo lo que pueda. Voy a ramplar con todo. A ver. Jesús. ¿Eso es el nombre del arma o qué? ¿O acá un blasfemo? ¿Qué blasfemo ahora? ¡Al infierno va ahí! Vale, pero... Ya está, ¿no? No puedo hacer más nada. Me han dado el arma, o sea, me han dado la mejora esta. Tampoco una mejora. Bueno. ¿Dónde está esa munición? Supongo yo que es automático. Sospechoso... Oye, estos menús no son un poco redundantes. ¿Y esto de adelante a atrás? ¿Es para ir por...? Bueno, será para utilizarlo con un mando. Vale, bueno, pues venga, ya está. Vámonos fuera. Bueno, un momento, y la foto, es verdad que tenemos que verla en un visor. No, pues vamos a seguir bicheando la calle. Oye, qué chulo, qué chulo está todo. Igual que en la película. Hostia, se hemos dado la vuelta al tema este. ¿Otra vez tengo que ir por aquí? Cerrado. Interesante. ¿Este? ¿Has matado a alguien ya? Coño. Pero este es el cojo, ¿no? ¿No hablas conmigo? Este no es... Sí, está.
Pero interesante. ¿Pero qué viene por aquí? ¿Cógelo y se va? ¿Has matado a alguien ya? Sí, que me he cargado a alguien. A lo mejor debería de cargarme a otro. Vámonos. Porque por aquí abajo no podemos. Aquí ya nos hemos metido. Vamos, vamos por aquí. Cramwell 1111. Comenta. Ha salido en los periódicos. Pues seguramente. Vale, tenemos que hablar con el de los pendientes. ¿Puedes echarle un vistazo a esto? Ah, la libélula. ¿Libélula? Sí, una anisóptera. Es una libélula tardía de las tierras bajas de América Latina. ¿Vendes joyas con forma de libélula? Los objetos como ese son poco frecuentes. Muy raros, señor. Normalmente forman parte de una colección. Son de gente que tiene mucho dinero, como para comprar una colección entera. Es más de lo que me puedo permitir. Inténtelo en el círculo de Hawker. Quizás sepa algo. Con un poco de suerte, quizá lo encuentre. Si forma parte de una colección, también estoy buscando las otras piezas. Hagamos un trato. Yo averiguaré dónde conseguir joyas en forma de libélula. ¿Quiere comprar una pieza para una amiga especial? Comenta. Vuelve más tarde. Chebúo, perdón, que te saco del rollo. Ten cuidado cazando libélulas. ¿Probaste al final el voleibol unbound? No, no. Estoy esperando a jugarlo contigo. O lo probaré un poco antes. Pero a ver si echamos una partidilla al juego del voleibol. Porque de paso lo que voy a hacer es ese mismo día, pues, a ver los juegos de voleibol que hay. El beach volley de Amsterdam me encantó. ¿Tú te acuerdas del beach volley? No me he enterado que... Un momentillo, me ha dicho que... Hostia, por cierto, vamos a ponernos... Arisco. Vamos a ponernos arisco. No, vamos a ponernos un poco capullín. Educado, venga, educado. Lo voy a lo probaré mañana. ¿Alguna serpiente, amigo? Hoy no, gracias. Necesito preguntarte algo. Seguramente el de PLA tiene mejor. Beach Poli. ¿Por qué no se va por ahí a arrestar criminales? Data EAS, creo que es indeseable de Bob. Bob es dueño de una tienda de armas calle arriba. Está loco, totalmente loco. Tiene especial gusto por fastidiar a todos los vendedores de por aquí. No puedo ir ni a por un sándwich. Yo al que quiero jugar con Paul es al que me dijiste, a este que es cooperativo. Porque mola mucho, ¿eh? Ese sí me, que me ha gustado mucho. Ese que está hecho por un español. Tiene muy buena pinta. Yo el de voleibol me lo compré más que nada. Al un Epic. Comenta. Al un Epic. ¿Podrías presentarlo la semana que viene? 381. ¿Lo probé contigo? Comenta. ¿Contigo lo probé? ¿Ese lo probaste? Lo probé contigo. Me ha dicho que prueben el círculo de no sé qué, pero yo creo que ya lo hemos hecho, ¿no? Lo del círculo es eso. Que podrías presentarlo la semana que viene y 2, 3, podemos iniciar. Pues mola. Comenta. Acierto. En el círculo de no sé qué, pero... El bar China. ¿A qué izquierda me puedo matar? No, no. Solo... Pues yo creo que ya lo he visitado todo. Yo creo que lo he visitado todo, sí. Vamos con la luna, como digo. Sí, podemos jugarlo el lunes en cooperativo. No, pero también si quieres. 1111. Creo que te he dicho que vayas. Comenta. Con el de la tienda de armas. Creo que te ha dicho que vayas con el de la tienda de armas. Sí, pero ya he hecho eso. Yo creo que ya lo he hecho. Ya. 1111. Comenta que los fastidia a todos. Bueno, me ha dado ese diálogo. A lo mejor me dice algo nuevo. Gracias por su tiempo. No, quiero decir que, Paul, que puedas presentarlo si quieres el lunes. Y el mismo lunes, pues después de que tú lo presentes y tú digas, pues mira, pues este juego me mola por esto y por esto, por esto. Más que lo explique yo, porque entonces sería copiarte a ti, decía. Porque me lo explicaste tú y se me ha quedado un poco de qué va el tema, pero yo no he jugado a fondo. Yo sería, pues, tu partner, tu compañero. Gracias por su tiempo. No, no me dice nada nuevo. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Que como he dado la vuelta... Vale, pues nos vamos a ir a mirar la foto... Porque ya en la tienda no hay nada. Y aquí abajo tampoco hay nada.
Ah, pues... No sé lo que me ha dicho esta tía. No me he enterado bien. ¿Te has enterado, Crowell? Lo que ha dicho esta. Que ella buscaba gente que hacía... Un hombre tan guapo como usted debe tener una mujer, ¿no? A mi chica solo le interesa la comida. ¡No, McCoy, aprovechate! ¿Y cómo se llama? Maggie. ¿Maggie? Maggie, señor. Es perfecto, ¿verdad? Es bastante feo, pero me has convencido. ¿Por qué? ¿Qué me ha dado? ¿Sabes algo de joyas en forma de libélula como la que te he enseñado antes? No, pero no, vamos, mi amigo pregunta por pistas. Sí, vuelva dentro de un rato. A lo mejor tengo alguna novedad. Vale, vale, no, hay que volver aquí más tarde. Sí, vamos a mirar las pistas un momentillo. Eso que te decía, Paul, que eso que si quieres lo puedes presentar y luego podemos echar una partidilla y empezar ahí si quieres la serie. O la serie, o lo que sea, porque también lo podemos jugar un rato en directo y otro rato por fuera, cuando a ti tú puedas y te apetezca. Pero un juego que tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, me dijiste que tenía que jugar antes yo para cogerle un poco el vicio. ¿Por qué no se va por ahí a arrestar criminales? Como a ese indeseable de Bob, es dueño de una tienda de armas calle arriba. Está loco, totalmente loco. Sí, una anisóptera. Es una libélula tardía de las tierras bajas de América Latina. Los objetos como ese son poco frecuentes. Muy raros, señor. Sí, juguemos en directo. Forman parte de una colección. Si no puedes son de gente que tiene solo, mucho no importa, dinero. Voy como para comprar una colección entera. Jugamos. Inténtalo en el círculo de Hawker. Quizás sepa algo. El círculo de... Yo creo que es la tienda esa de diamantes. Sí, claro, Paul, sí. Más, si luego alguien se quiere unir, ¿no? Se puede unir, que si alguien del reto le apetece. Vale, pues venga, vámonos de aquí. Yo creo que ya hemos hecho todo. Oye, me está... No había terminado el diálogo. Me ha dado la pulsera para el perrete. Tenemos que... ¿Algo de joyas en forma de libélula como la que te he enseñado antes? No, señor. Mi amigo pregunta por mí. Sí, vuelva dentro de un rato. Vale. A lo mejor tengo alguna novedad. Sí, pero a esa le hemos molado. McCoy, aprovecha. El tiempo pasa. A todo el mundo. Corre. Bueno, venga, nos vamos a casa. Vemos al perrete. Estaba sin pistas. Merodear por el círculo de Hawker había sido una pérdida de tiempo. No tenía nada que conectarse a Izo con el asesinato de Aisandu. Pero si los replicantes se habían cargado a un científico de la Tyrell, quizás fueran a por otro. Y los subcontratistas de la cadena de ADN no tenían las medidas de Tyrell para protegerlos. Este McCoy está zumbado, perdido. Está hablando solo. Vale, vamos. Ah, se ha activado. ¿Esto qué es? Cadena de ADN. Vale, luego lo visitamos. Mercadillo y Moide. Vamos. Vamos a ver si la cadena esa que nos ha dado para el perrete. Miramos la foto de paso. Se supone que me he mejorado el arma. ¿El arma ha cambiado? No, yo no lo veo diferente. Supongo yo que sí, que ha cambiado el arma. Corre, 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 McCoy. Maldito McCoy. ¿Qué nombre más? Vale. Número de planta, por favor. Bramwell 1111. Apartamentoide. Apartamento. McCoy, 88F. Sí. 88, gracias. Bramwell 1111. Comenta. Ahora son cuatro triángulos. ¿Quién es el perro del mundo entero? Bramwell 1111. Che. Comenta. Bueno, chica. Antes eran tres. No, no hace nada, ¿no? Con la pulserita, brazalete de Maggie. 381. Comenta. Me voy. Chicos, nos vemos. Oye, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Paul. Y nada, cuando quieras, pásate. Que te vaya muy bien el resto de día y que aprovecha, hombre, que sea rentable. Que sea rentable en la vida. Cramwell 1111. Hasta luego. Comenta. Hasta luego. ¿Dónde está la foto nueva? Está, ¿no? Esta. El círculo de Hawker. Esta es la foto absurda que me han hecho a mí.
A ver la cara de gilipollas que tengo. Cara de tonto. A ver. No sé yo si esta foto tendrá algo interesante. A ver, aquí en el suelo hay algo. Aquí hay torre. ¿Eso qué? Nada. Pero los animalejos, a ver, esto que son animalejos. No hay nada, ¿no? Me parece a mí que no hay nada. Y ahí al fondo. No tiene mucho sentido investigar esta foto, pero bueno. A ver, ahí hay alguien, ¿no? Que tiene la misma gabardina que McCoy. McCoy. A ver, ¿y este tío? Es un ruso. Sarnold Sosanagar. Nada, nada. Esta foto no tiene chicha. A ver, la alcantarilla de... Habrá que mirar, ¿no? ¿Te imaginas que al final del juego depende de esta foto? Bueno, venga, vamos a pasar a esta foto. Bar China. Bar China. A ver, a la moza. ¡Oh! ¡La moza! Las meretrices. Bueno, tiene un rostro un poco... Oh. Tío, vaya carito, ¿eh? O sea, cualquiera... Hay que echarle balado, ¿eh? Joder, vaya cara. Parece un anuncio de compresa de hoy en día. A este malvado villano. Ese tipo seguro que pasa por aquí. Hazme una copia de eso. ¿Te sientes húmeda? Anuncio más asqueroso y repugnante. Los anuncios de profilácticos y de... Y de compresa y... Es horrible, vamos. Igual que el de la píldora del día después. Si has tenido un fallo, ahora lo puedes solucionar. Matándolo. Recupera tu vida. Matando a tu hijo. Ah, que no sabía que existían los condones. Es un anuncio repugnante. Coño, como uno, hay un anuncio ahora, el otro día lo vi, o sea, el otro día ayer, que te habla directamente una mujer cagando, no sé qué coño está haciendo, y te hablan, pero bueno, esto que estás comiendo ahí, y dices, sí, sí, resplandecen las haces. Joder, digo, yo me cago en la leche, está la publicidad hoy en día, es dura, ¿eh? Es dura. O sea, pues yo creo que ya no hay más nada que ver, ¿no? A ver, el suelo. No hay nada, nada más que la cara, ¿no? Del tío. Que hay algo brillando ahí, pero no sé qué. Nada, nada. Pues yo creo que aquí ya no hay más nada, ¿no? Aquí, yo ya le he dado ahí. Yo creo que ya no hay nada de nada. Vale, hemos mirado esta. Aquí no he encontrado ni una pista, pero es que aquí... Bar China. Es que aquí tiene que haber algo más aparte del careto. A ver aquí. A ver, ¿eso qué es? La cafetera. Y dentro de esta cosa no hay nada, ¿no? Cramwell 1111. Comenta. A lo mejor ahora puedes preguntarle al del bar por el fulano ese. Pues seguramente, pero me gustaría ver si en la otra foto hay... Seguramente, porque no, tampoco tenemos muchas más opciones. Pero sí que podemos ir a la cadena de ADN. Hola, perrete.
Perrete, perrete. ¿Quién es el mejor perro del mundo entero? Perrete. Aquí tienes, preciosa. Es hora de cenar. Muy bien. Sería guay que si no le das de comer en todo el juego se muera. Hará algo antes de irnos. Este trocito es el único, creo. Bueno, y un poquito más de las canciones de Bad Jenny de la película. Y tampoco creo yo que... este trocillo nomás, ¿eh? Porque me parece muy raro que si tuvieran acceso a la banda sonora, no la hayan utilizado. Su número de planta, por favor. A muerte. Bueno, venga, vámonos a lo de la cadena de ADN, que eso lo hemos desbloqueado. Estoy gritando mucho. A veces saturo el micrófono. Me da un coraje eso. Vamos, Decker, McCoy, Decker McCoy. ¿Por qué le digo Decker? A ver, vámonos para aquí. Oye, y esto, espérate, esto es el mercadillo animoide. Esto, los animales de Rucicer. Vámonos. Ahí, quieto, ahí. ¿Qué? Ah, por aquí. Vale. El mundo exterior le ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo en un sinfín de oportunidades. Eso, Vale, vamos a entrar aquí. ¡Ay! ¿Qué Gelel? ¿Está lo ocupado? Es que todo es muy gracioso, parece un juego más de Mortadelo y Filemón que Blade Runner. Todo muy gracioso. Hacerle entregas. Policía, tengo que hacerte un par de preguntas. Habla. Espelal, tú no quita el tiempo. Ocupado. Marcus Aysanduller está muerto. De acuerdo, hablemos lápido. ¿Qué Kellen? Vamos a cambiar de tema, ¿no? ¿Tenías mucha relación con Aysanduller? ¿Aysanduller? No tiempo para él, no ir al laboratorio. Aysanduller hacer pruebas de gravedad del mundo exterior. Chut la baja con órganos importantes. Centro visual. ¿Ven? Marcus está muerto. Chul trabaja el duro. Todo noche, todo día. No para él, no descanso. No las extraordinarias. ¿Te has enterado de lo que te he dicho? ¿Tu tiempo más importante? Aysanduller muerto. Molaji puede estar también. Tú persiguiendo fantasmas. ¿Molaji? Yo cenar con Molaji todas las noches sin faltar. A veces comida china, a veces india, a veces casela. A veces subir y comer con gemelos. ¿Molaji no ha venido? ¿Lo has llamado? Yo golpeé al puerta hace 10 minutos. Puerta celada, no les cuesta. ¿De dónde es el tú? ¿Qué? Nada. Esto parece que lo ha doblado familia de Antonio Zores. Está muy gracioso. Cuéntame una cosa. Poli, ¿está el soldo o qué? Muy ocupado. Ojos, no es pelal por nada. Cuéntame una cosa. Poli, ¿está el soldo o qué? Muy ocupado. Ojos, no es pelal por nada. No me ha dado muchos datos, ¿no? No, a ver, lo que me ha dado. ¿Tu tiempo más importante? Aysanduller muerto. Molaji puede estar también. Tú persiguiendo fantasmas. Yo cenar con Molaji todas las noches sin faltar. A veces comida china, a veces india, a veces casela. A veces subir y comer con gemelos. Yo golpeé al puerta hace 10 minutos. Puerta celada, no les cuesta. Comenta. Te acompaño en breve. Buenas, gente. Buenas, abuelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido el día? Bueno, un segundito, abuelo, que no te puedas escapar. Ahí ya va. Una salchichita para el abuelo. Multimedia, que espero que te haya ido muy bien hoy.
y que sea estupendo el martes de hoy. Venga, pues... A ver, ¿puedo ir a más sitio? Dice subir, hay que subir. Es muy gracioso el doblaje de este juego. Es lo único que a mí me... Coño, no puedo salir. Ah, vale, que es para arriba. Es lo único que a mí me desentona, porque claro, la película es seria. Blade Runner es una película seria, no, no tiene, aparte de algún pequeño chascarrillo medio tontorrón, no tiene chistes ninguno. Es una película reflexiva, pretenciosa. Hostia, pero si está aquí el chino. Hola. Chino Bayo. A casa y descansa. Creo que te hace falta. ¿Soca un puñetero consejo o qué? Pero bueno, ¿y ese qué hace siempre que estoy yo por aquí? ¿Me está vigilando o...? ¿Sabe que soy un robot? ¿Un roboto? Bueno. Vale, toca Dermodesin diseño. Vamos a ver. Es lo único, es que el juego está en tono de comedia. Pues macho, qué cosa más chunga. Ah, ya está, ¿no? Reconocí el logotipo del sobre. Con seguridad era de la tienda de animales de Rumpfitter, pero no esperaba encontrar cientos de chingens dentro. No sabía para lo que era el dinero, pero me apostaba el cuello a que aquello no aparecía en los libros de contabilidad de Rumpfitter. Oh, pues vale. Menos mal que se puede apagar, ¿eh? La mitad del espacio estaba ordenada. La otra mitad era un caos. Los inquilinos debían ser la más extraña de las parejas. Aquí hay algo más. Hola, Luther. Hola, Lance. No tenéis mensajes nuevos, pero hay un mensaje grabado. ¿Queréis escuchar el mensaje grabado otra vez? Sí. Por supuesto. Hola, soy JF Sebastian. Espero que estéis bien. He intentado hablar con el Dr. Tyrell sobre... bueno, sobre vuestra reincorporación, recontratación. Pero todavía no he podido ponerme en contacto con él. Ya sabes el carácter que tiene y lo buen cliente que es. No tengo ni idea de qué pasó entre vosotros, pero sigo intentándolo. Si queréis que nos veamos, todavía estoy en el Bradbury. Estaré aquí toda la noche. Mensaje grabado automáticamente. Para borrarlo, introduzca el número de seguridad, por favor. Ahora mismo no, gracias. En Sinovel, el placer es todo nuestro. Vale, una preguntilla, a ver si os acordáis vosotros, porque yo Blade Runner la he visto muchas veces, pero no me quedo con los nombres a veces. Esta historia que se desarrolla antes de lo que pasó con la película Blade Runner o durante, es que claro, aparecen personajes como el compañero de Harrison Ford, que no me acuerdo cómo se llama. Yo creía que era algo de Decker, pero bueno, ya estoy en duda. ¿Es McCoy y Harrison Ford? No es la misma historia. Yo creo que no es la misma historia, es una especie de historia paralela. El videófono era uno de los viejos inventos. Porque aparece un aparato electrónico que todavía se fabricaba en este continente, en México, para ser exactos. No me extrañaba que el maldito cacharro no funcionase. El que diseñaba el cerebro, me parece, ¿no? Que ese que tenía en su casa un montón de robots, el J. Sebastian. Que Blade Runner está muy chula, pero no desarrolla ese universo, que tampoco hace falta, la verdad. Porque está bien plasmado, tampoco necesitas más información. Pero la parte chula... ¿Qué pasa aquí? Hostia. ¿Quién hizo esto? Ayúdame. Por favor, ayúdame. Va a explotar. ¿Va a explotar quién, coño? A tomar por culo. No tenía que cargar. Pues me lo he cargado. ¿Qué pasa? ¿Hay que sacar el arma? A ver, ¿qué le pasa? Ahora tengo que hablar. ¿Qué por aquí es imposible. Macho. ¡Hostia! ¿Pero qué coño iba a explotar? ¡Hostia, que me han matado! Es que soy un asesino. ¡Hostia! No he guardado en ningún momento. Me voy a cagar. Espero que haya un auto guardado en condiciones. Auto guardado.
Vale, pasamos desde aquí, menos mal, menos mal. Lo que quiero decir antes con el tema de Breche, que no he guardado en ningún momento, en todo el rato que llevamos jugando. Menos mal que han puesto un sistema de autoguardado. Vale, en vez de subir arriba, bueno, me voy a coger el sobre. Grabo antes de entrar abajo y ya mismo voy a dejar de jugar, a la media justo quiero ver el partido. Cogemos el sobre. Reconocí el logotipo del sobre. Con seguridad era de la tienda de animales de Runfitter, pero no esperaba encontrar cientos de chinchens dentro. No sabía para lo que era el dinero, pero me apostaba el cuello a que aquello no aparecía en los libros de contabilidad de Runfitter. Que yo no sé si os pasa como a mí, que cuando empieza a Blade Runner, la historia que te cuentan, dices, coño, eso parece muy interesante, la rebelión de esos robots en el espacio y cómo llegan a la Tierra. Yo siempre he pensado que eso en algún momento lo iban a contar, pero nunca, ni siquiera se ha hecho amago de contar eso. Hola, Lucer. Hola, Lance. No tenéis mensajes nuevos, pero hay un mensaje grabado. ¿Queréis escuchar el mensaje grabado otra vez? Por supuesto. Hola, soy J.F. Sebastian. Espero que estéis bien. He intentado hablar con el Dr. Tyrell sobre vuestra reincorporación, recontratación. Pero todavía no he podido ponerme en contacto con él. Ya sabes el carácter que tiene y lo buen cliente que es. No tengo ni idea de qué pasó entre vosotros, pero sigo intentándolo. Si queréis que nos veamos, todavía estoy en el Bradbury. Estaré aquí toda la noche. Mensaje grabado automáticamente. Para borrarlo, introduzca el número de seguridad, por favor. Ahora mismo no, gracias. En Sinobel, el placer es todo nuestro. La mitad del espacio estaba ordenada. La otra mitad era un caos. Debían ser la más extraña de las parejas. Yo le doy, vaya a ser que no haya el activado algo. Era uno de los viejos inventos Zenith, el último aparato electrónico que todavía se fabricaba en este continente. En México, para ser exactos. No me extrañaba que el maldito cacharro no funcionase. El tío, que xenófobo. Es un xenófobo. Fachista, era un fachista. Vale, vamos a grabar aquí. No me fío yo. Aquí las animaciones están muy, muy cuidadas, ¿eh? No como hasta dónde hay que correr. Será. A lo mejor si corro la escalera, me salvo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! ¡Ya es la sexta vez! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Va a explotar! Venga, ¿será que tengo que hacerlo más rápido? Corre, 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 corre. Aguanta, una ambulancia está en camino. Debes avisar a los gemelos. Allí arriba, escaleras arriba. ¿Los gemelos? ¿Ellos te hicieron esto? No, un hombre alto, un rasta, el que puso la bomba. Y otro más, con barba, ojos penetrantes. ¿Qué querían? Información sobre ADN. Que Dios me perdone, pero se la dio. Les hablé de los gemelos. No dispare. McCoy, detector de REVS BR61661. ¿Qué sabes de esto? Tenemos a un hombre que ha sido víctima de una explosión. Se llama... bueno, se llamaba Moray. Me estaba dando una descripción de los dos tipos que hicieron esto, pero la palmó. ¿Sí? ¿Pellejudos? ¿O es que simplemente estaba en el lugar adecuado y en el momento indebido? Ya casi los tengo, oficial. Estoy muy cerca. Pero no tengo demasiado tiempo. ¿Por qué lo dice? ¿Puede ser acabar con ellos? Hazme un favor y acaba con esos reds, ¿vale? Ya va siendo hora de que eliminemos a esos ilegales de nuestras calles. Me encantaría. Aquí 32, sector 3, informando sobre un homicidio, un posible acto de terrorismo. Ah, ya podemos. Vamos a gastar el diálogo con este. Ah, no puedo hacer nada, sí puedo. Ah, con este no se puede hablar. Que no se quede nada. No ha quedado nada, detective. No podemos entrar, vamos para arriba. ¿Otra vez? No hay nadie, ¿no?
No, porque aquí ya no manda. Ya lo hemos averiguado todo. Me estás diciendo, me está diciendo que suba, coja el sobre con dinero y escuche los mensajes. Para activar seguramente la nueva localización, pero. Bueno, pues vamos, este no podemos hacer nada con él, ¿no? ¿Tienes algo por ahí con lo que podamos taparlo? No, nada. Los forenses no han dejado nada. Los forenses. ¿De qué me hablas, Poli? Poli malo. Vale, pues venga, vámonos. Corre, corre, corre. A ver, no se ha activado nada nuevo, ¿no? ¿Dónde me dijo que iba a estar el amigo? Me dice, voy a estar toda la noche no sé dónde. Vamos. Bramwell 1111. Comenta. Sí, pero no se ha activado. Bradbury. En el Bradbury, pero a lo mejor está aquí en el círculo animoide. Y le preguntamos en el bar China. Primero vamos a ver si esta, si esta ya ha averiguado algo. Que le gustó. Hostia, no está, ¿no? Si está o no está. Si está, si está. ¿Sabes algo de joyas en forma de libélula como la que te he enseñado antes? No, señor. Mi amigo pregunta por mí. Sí, vuelva dentro de un rato. A lo mejor tengo alguna novedad. Vale, pues venga, vamos por aquí. ¿Verdad? A ver si hay algo que se llame Bradbury, porque no me he dado. No he estado muy atento a ver si había algo que se llamase Bradbury. Voy a hablar con esta otra vez. Gracias por su tiempo. Vale, pues no hay nada. Venga, hablamos con. Este, o esta, o lo que sea. ¿Qué brazalete más bonito, tío? ¿Quién es Maggie? ¿Tu madre? Es una perra. Mi mujer también lo es, pero yo no lo voy diciendo por ahí. Cállate. Ponme una copa. ¿Solo una? Una, pero. Comenta. El Bradbury era un edificio de apartamentos donde vivía J.F. Sebastian. Ponme una copa. Vale, una. Pues este no tiene más una, diálogo. Pero cargadito. Bramwell 1111. Comenta. Esa canción es también de la película. ¿Ah, sí? Pero no de Vangelis, ¿verdad? Vangelis ahí no tuvo nada que ver. ¡Corre! ¡Maldito! Bramwell 1111. Comenta. No. Bueno, no podemos. A ver, ¿puedo dispararle algo? Aquí se le puede disparar. Bueno, macho, soy más malo. Soy. Joder, ¿no puedo entrar? Sí, ¿no? Venga, entra, coño. ¡Hostia! Leche, me quedaba todo esto por descubrir. Espérate, a ver, ¿puedo dispararle algo? Venga, pues vamos a investigar. Aquí hay algo. No hay nada. Bramwell 1111. Había montones de rifles del mundo. Comenta, este. Granadas, explosivos, rifles la modernos, pistola incluso buena. Un poco de armamento policial. Izzo no era un traficante de armas cualquiera, sino un pez gordo. Eran las armas que los replicantes renegados buscarían para poder sobrevivir en la gran ciudad. Espérate, antes de bajar, vamos a mirar bien que no me deje. Nada, ¿no? Espérate, ¿eh? Las pistas, entrevista más. No, un hombre alto, un rasta, el que puso la bomba y otro más, con barba, ojos penetrantes, información sobre ADN. Que Dios me perdone, pero se la di. Les hablé de los gemelos. Había montones de rifles del mundo exterior. Vale, lo hemos averiguado todo. Esto tiene una pinta, ¿sabes? Una especie de.
de galería de tiro. Aquí me van a dar un palizón. Bramwell 1111. Comenta. Graba. Sí, vamos a grabar, hostia. Vamos a grabar. Venga, otra. Por si se nos escapa algo. Porque digo yo que el mendiguillo ese que nos hemos cargado al principio, nos la podemos agarrar. No puedo pasar. Fíjate. A ver si hay algo aquí a lo que le pueda disparar, porque no puedo, ¿no? Eso es imposible. ¿Por qué habla así? Es todo tóxico. Está tóxico la cosa. No puedo pasar. Seguramente habrá que dispararle algo o en otra zona. Eso es. Imposibiloide. Vale, no puedo hacer nada ahora. Por aquí no se puede hacer nada. Y en algún momento tendremos que volver por aquí. Hostia, aquí hay una escalera, ¿no? Corre, McCoy. Menuda gabardina te gastas. Hostia, ¿podemos entrar por aquí? Ah, qué interesantoide. Vale, por aquí creo que llegamos a la tienda de animales. No podemos hacer más nada por aquí, ¿no? Bradbury, a lo mejor si bajo en mi apartamento puedo llegar al Bradbury. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Bueno, pues vamos a ir a mi apartamento, que puedo bajar a la calle. Grabamos allí. Porque tiene que hablar más, ¿no? Espérate un segundito. Ah, amigo de Izo. Hola, soy JF Sebastián. Espero que estéis bien. He intentado hablar con el Dr. Tyrell sobre vuestra reincorporación, recontratación, pero todavía no he podido ponerme en contacto con él. Ya sabes el carácter que tiene y lo buen cliente que es. No tengo ni idea de qué pasó entre vosotros, pero sigo intentándolo. Si queréis que nos veamos, todavía estoy en el Bradbury. Estaré aquí toda la noche. Reconocí el logotipo del sobre. Con seguridad era de la tienda de animales de Rumfield, pero no esperaba encontrar cientos de chinchens dentro. No sabía para lo que era el dinero, pero me apostaba el cuello a que aquello no aparecía en los libros de contabilidad de Rumfield. Vamos un momento a la tienda de animales. Bramwell 1111. Comenta. Puede ser. A lo mejor tienes que ir al edificio de Tyrell. Puede ser, pero vamos a terminar yendo. Terminar, quiero decir. Vamos a intentar ver si podemos entrar. Cerrado. No. Pues vaya. Pues corre. Corre, maldito. Corre. Cole, maldito. ¡Vámonos! ¡Tomaso! ¡Ay! ¡Hala! Nos vamos a ir... Que mi padre es un hobby. Con la cancioncita del Corte Inglés. Vale, pues nos vamos a nuestro apartamento, porque no se ha desbloqueado nada, ¿no? Vamos a nuestro apartamento a dormir la mona. Grabo y ya lo dejamos para otra sesión, porque bueno, hemos avanzado un poquito. Creo que mi padre es un hobbit. Sí lo es, es un hobbit. Está todo el día desayunando. Funcionario es. No, qué mal, muy mal. Canto muy mal. Creo que... Número de planta, por favor.
Desayuna 20. McCoy. Es verdad, puedo bajar abajo. 88, gracias. Voy a hacer una cosa, grabo y bajo a la calle un segundillo. Hola, perrete. Venga, va a darle a comer. Aquí tienes, preciosa. Toma. Es hora de cenar. ¿Ah? Bueno, chica. Venga, vamos, me acuesto. Acuéstate ya, McCoy, acuéstate ya. Retrato de un tipo privado de sueño. ¿Ya está? Ah, vale. Sí, tenía que acostarme. Ah, no he tenido un sueño ni nada. Vamos. Samuel 1111. Comenta. Mira primero la calle. No hay nada. Vamos a mirar a la calle. Su número de planta, por favor. Planta baja. Estamos a grabar aquí. Venga, P. 6. Espérate, coño, quería... Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Porque ya mismo va a empezar el partido Aiden. A mí me interesa, a otros no. Así que bueno, pues mañana nos vemos otra vez en el reto Amstrad con más West Bank y más cositas de Amstrad y de videojuegos.